Ay, qué bonito, Daniel, está hermoso. Profesor, su pantalla se ve negra. Lleva también decir lo mismo, se ve negra. Ella volvió a la normalidad. Ya no, ya se ve bien. Sí. Listo, profe. Muy bien, Leonardo da Vinci. Perfecto. Profesor, su pantalla está bien negra. Bueno, su pantalla está negra. Abran su libro en la página 32. Pregunta, ¿ya se me ve o todavía? No se te ve. Se ve. Se ve negro. No se cumplió nada, mano. Todavía no se ve nada, mano. Es muy sencillo. Simplemente dicen sí o no nada más, porque si no hablan todos y no entiendo nada. No, no, profesor. No. Ya. Abre su micro. Caterina, apaga tu micro. Profesor, libro de cosas, vamos. Alice, tu micro. ¿Se visualiza la pantalla, sí o no? Sí. 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 Sí, profesor, ahora sí se puede ver la pantalla. Ya usted, ahora sí se puede ver. Así se puede ver con un señor trabajando. Muy bien, como ustedes saben, a ver, todos los micros apagados y nadie interviene hasta que yo le dé el pase al alumno que va a participar. Nada más habla el alumno que participa. Alumno que no mencione y participa, así sepa, 5. Vamos a respetar la participación del compañero, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los problemas del día de hoy. Vamos a trabajar primero con Mía. Mía, problema número 2. Problema número 2. Observa, observa que hay 4 figuras y nos preguntan qué figura es la que continúa. Voy a empezar poniendo el círculo, ¿ya? Voy a poner el círculo ahí para que tú me digas qué distribución va a tener. Voy a hacerlo grande para que se vea. Este círculo es como estos, pero más grande. Voy a hacerle su división. Sí. Ahí está. Le voy a hacer otra división por acá. Ok, le voy a hacer otra división por acá. Y le voy a hacer otra división por acá. Ahora sí, Mía, dime, tenemos primera figura, segunda figura, tercera figura, cuarta figura, esta figura, ¿dónde debe estar el punto negro y dónde debe estar el punto blanco? El punto negro debe de estar... ¿Lo puedo marcar? Por supuesto. Ay, disculpa. El punto debería estar acá. A ver, Mía, vamos a ayudarte, ¿ya? Mucha atención, préstame atención, por favor. Escúchame con bastante atención y los demás también escuchan. Fíjate acá. Acá tenemos, mira, en la primera figura, en el lado izquierdo, mira, en la primera figura, en el lado izquierdo, tenemos al punto negro aquí abajo, ¿verdad?
En la siguiente, ese punto negro avanzó un espacio a la derecha, Mía. Ya no está acá. Ahora se pone a su costado. Luego, en la tercera figura, avanza un espacio más a la derecha. Y en la cuarta figura, otro espacio más a la derecha. O sea, va avanzando un espacio, un espacio, un espacio. Si estaba acá, ahora va a subir acá arriba, porque sigue avanzando a la derecha. Y ese punto va a estar aquí. ¿Correcto? Estuvo acá, avanzó un espacio, se puso en este lado, avanzó otro espacio, se puso en este lado, avanzó otro espacio y se puso aquí, y entonces avanza un espacio más y se pone arriba. Veamos el blanco. Mira el blanco. Tenemos por acá. El blanco está acá y luego sube acá. Y luego sube al otro lado. Y luego viene a este lado. Entonces va a bajar. Y aquí se va a poner el otro punto. Y esa es la figura que queda. ¿Correcto? Sí, profesor. Okay. Anoten eso de ahí, los que no lo han anotado. Y los que ya lo anotaron, esperamos a que terminen los que faltan para continuar con el siguiente problema. ¿Puedo hablar? Dígame. Esto de ahí, lo que usted hizo, era fácil porque yo lo sabía. Porque si yo estoy viendo que los blancos van arriba y los negros van abajo, entonces es lo contrario. El negro va arriba y el blanco va abajo. Muy bien, ahora en tu turno, cuando te toque, vamos a trabajarlo también. Muy bien, Caterine. Profesor, ya lo copié. Perfecto, ¿alguien falta copiar? Profesor, yo también lo terminé. Perfecto, voy a borrar. ¿Alice terminó? Yo también terminé. No, profesor. ¿Perdón? Me avisas, Alice. Listo, profe. ¿Alice? Ok. Nos vamos entonces al problema número 3. Y lo vamos a trabajar con Daniela. Daniela, problema número 3. Déjame que dibuje el triángulo primero. Voy a dibujar primero el triángulo ahí para que podamos ubicarnos en la figura que sigue. Entonces. Yo también quiero ayudar. Ahí dividimos acá. Profesor, ¿le puedo poner una rayita para ayudar más o menos? ¿Así? No, tú me vas a decir dónde va pintado. Ya, lo voy a indicar con un puntito. ¿Ya? A ver, ¿cómo va la pintada ahí? Ya, vamos a pintar este de aquí. Ay, no se puede. Ah, está de color blanco. Ahora sí. Este de acá. Este también. Este. Y este. Perfecto. Esa es la figura que sigue. Es exacto. Esa es la figura que sigue. Muy bien, esa es la figura que sigue. Se pinta este de acá, este de acá,
este de acá y este de acá. Muy bien, esa es la figura que sigue. Ya me tocó a mí, mami, lo hice bien. ¿Ya lo has hecho? Sí, ya lo hice bien. Así estoy con las... Alice. Sí, acá lo hice yo. Alice, te toca a ti, hija. Dibuja la figura que continúa. Fíjate, son como unos frasquitos con su tapa. Mira, acá hay otro frasquito, acá hay otro, acá hay otro. ¿Qué frasquito sigue? Voy a dibujar primero la figura. Un momentito, por favor. Voy a dibujar la figura que sigue. O sea, el cuadrado del frasco. Ahora, tú me vas a decir a dónde va la tapa. Alice, mira acá arriba. La tapa está arriba. La tapa está a la derecha. La tapa está abajo. La tapa está a la izquierda. ¿A dónde va la tapa acá? ¿Abajo, arriba, izquierda o derecha? Arriba. Perfecto. Ahora, mira la diagonal. Diagonal, diagonal. Y la otra diagonal volteada. Otra vez para allá, otra vez volteada. ¿A dónde va la diagonal acá? Perfecto. Ahora mira, se pintó arriba, se pintó abajo, se pintó arriba. Esa es la figura que continúa. Excelente. ¿Me avisan cuando terminan de copiar? Continúa y se prepara Katherine. ¿Está listo? Sí. Acá el profesor. Voy a listar. Bien, me avisan todos cuando acaben. Muy bien. Ya acabó Sebastián, ¿verdad? Perfecto. Ahora, profesor, Alice, desafortunadamente como en el libro no hay espacio, yo lo he puesto un poco más arribita, ¿ya? Ya. Alice, ¿me dices, hija? Espera, si voy a buscar el color rosado. Por favor. Profesor, ¿lo puedo pintar de color rojito clarito, por favor? Claro, un color parecido. Profesor, yo quiero, yo ahí en las 6, porque en las 5 tengo suelto en las 6. Ya terminé, profesor. Muy bien, voy a borrar entonces para proceder a darle el espacio y turno a su compañera. Ay, a mí que no me toque, a mí que no me toque. Eso ya te resultó. A ver, Katherine, problema número 6. Katherine, en el problema número 6, escúchame con atención. Los demás también observan. Dice, señala la figura diferente. Eso quiere decir, Katherine, escúchame, que aquí, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 figuras. De estas 5 figuras, escúchame, de estas 5 figuras, hay una que es diferente a las demás. Las otras sí son no iguales como los ves a simple vista, sino tienen una característica similar. Pero hay una que es completamente diferente. Tu tarea es decirme cuál es. Piénsalo, analízalo, obsérvalo, medítalo. No me digas una respuesta por contestar. Mira bien, observa bien, concéntrate, atenta y dime, cuando estés segura, ¿qué crees tú que es la respuesta? ¿Cuál de las alternativas? ¿Cuál es diferente? ¿A, B, C, D o E? ¿Cuál de ellas? En la A no es, en la C no lo es, en la B no lo es. ¿Estoy en la E o en la D?
¿Esa es tu respuesta? Sí, porque la única diferente. Ok, a ver, borra eso, por favor, hija. Ok. Ay, y baja. Muy bien. Ahora sí, escúchame y escúchenme todos, por favor, con atención. Miren, escúchenme todos, por favor, con atención. La primera figura, ¿cuántos lados tiene? Tres. Dos. ¡Profesor, se puso negro! Esto no tiene siete, yo ya sé cuál es el resultado. Ok, muy bien, hija, si ya lo sabes, perfecto. La primera figura, ¿cuántos lados tiene? Dos. ¿Dos? ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene la figura A? Siete. Siete lados. No puedo escribir. No me permite escribir. Salen y vuelven a entrar, por favor. Profesor, ya sé cuál es. Ya sé cuál es.